El canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar, el mar Caribe y el Océano Pacífico que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho, cuya longitud es de 82 kilómetros. Funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún, un lago artificial. Artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal a veintiséis metros sobre el nivel del mar para después descenderlos hasta el, el nivel del pacífico o el atlántico como la mayor obra de ingeniería de su época y ciertamente una de las más ambiciosas de todos los tiempos, el canal de Panamá tuvo un efecto Transforma, transformador sobre el planeta incluso desde antes que, de que empezara a ser construido. Pero los impactos más duraderos del paso artificial que el 15 de agosto de 2014 celebró en el primer centenario de su inauguración probablemente no, no sean los que usted se me imagina. Epictav efectivamente el canal recortó significativamente la, distanci la distancia entre los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico y revolucionó el comercio, el, el comercio mundial al permitir grandes ahorros en tiempo y en dinero para un mundo que todavía hoy utiliza lo, los mares para mover la mayor parte de su carga. Pero las razones de geografía solamente afectó un número limitado de rutas y, aunque útil, no resultó clave para el desarrollo de Estados Unidos, el país que lo construyó. Administ administró hasta principios del siglo y cosechó durante ese tiempo la mayor parte de sus beneficios. Como la mayor obra de ingeniera de su tiempo, el canal de Panamá tuvo un efecto transformador y se, se le puede atribuir sin ninguna duda la, pa la paternidad de la República de Panamá, al igual que desarrollos inesperados como la prosperidad de la isla caribeña de Barbados.